Que cuando tempo foi que non me guardas cartas? Que de coñecermos outra cousa. Este que na máis viña aí no... Cando foi? Na praza? Na praza empezamos a vermos máis a mí, non? Pero en que dai? A ver, que me situe aí. Este creo que antes que, porque non me di conta de mí. Ese dijo antes en ti, ¿no? No sé qué te da, qué años, sé que sé y... ¿Con quién diré? No, ¿con quién diré? Bueno, con 20 no voy a buscar a él. No. Estuvimos 11 años de novios, ¿cómo va? ¿Con 20? Si tenía de edad 6. Hostia, ¿un día no estuviste de novios? Sí, estamos a 11, ¿eh? Sí, oye, si tenía de edad 6, ¿tiscoita conta, claro? Sí, de 11, estuvimos ahí de novios. Hombre, hay un... Pero no tú perdas a Gary, le gustaba a Miguel Uchulo y acabó con Miguel, lo amigo. A mí me gustaba otro y acabé con este. Y di a Gary cuando me... ¿Por qué este falaba con Gary? Y di a Gary cuando te veña de Torrevieja, que era cuando la diva veranía linda, sí. Torrevieja. Cuando te veña de Torrevieja, tú tienes que estar con Cisco. Digo, sí. Cuando arranas crimpelo, estás tú apañá. Y toma castaña. Y mira, que te iba a decir la tica, cabrís. Pero no, es que aquel, este ya había falado con ella. No, simplemente no. Fue... No, ya te había camelado amiga para que... No. Sí, algo sabía Gary cuando a mí me iría. Tampoco era eso, simplemente falabas de cómo estaba cosa, ¿no? ¿Qué tal? Entonces... ¿Por el gusto? No, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Esas cosas que dices, bueno, ¿cómo puede ser? Y a Gary de Celestina intentaba... No, para intentar a ver si te gustaba, pues, si te ibas a seguir o no te ibas a seguir y tal, ¿no? Pero bueno, ahí empezamos a falar, bueno, pues después no, de bastante si falas, falabas un rato. Después de bastante tiempo... Te cameló por la labia, ¿no? Se me echaba a falar a mí. Mira que falo, pero es tindamente. Marisa dice, pues venga, ya por aburrimiento me digo con ella. Para que se esté calando un rato. ¿Has visto que le voy a dar un beso para que se esté calando un rato? Sí, nah, y luego ya las circunstancias, pues fueran ya de que sí, también éramos más nuevos. Y claro, no te vas ni a casar tan pronto, tampoco estaba cosa no, segura en cuestión de... Él estudiaba, también estaba trabajando, medio estudiando, trabajando y tal. Entonces, claro, eso se extendi, se va extendiendo en un tiempo porque... Tampoco te es una esa. Te das cuenta, vamos a ver, pero ya ha pasado, ha pasado. Pero que no es lo mismo. Cuando también... tú empiezas a ser con 20 y 30 años, que tienes toda estabilidad y que ya agarras, te coñoces, pues vas a vivir, que con edad 6 años, que si tienes la cabeza puesta, estás estudiando y hasta que no acabes estudios no me avisas. No, y luego, es si distinta no, manera. No, tampoco, ni un problema por medio, ¿no? De, ¿y qué aunque, aunque, o sea, aunque hemos... No, hombre, o sea, estaba casi... estudiando... No, estuve estudiando, estuve trabajando... No, pero y... cuando acabé a carreira pasó de mi hermano, o de accidente de mi hermano. Fue después, sí. Claro, por eso no me hizo, pero que pasó de accidente de mi hermano, ahí ya también paramos. Trabajando y después ya empecé a trabajar y me fui a Zafra. Y a raíz de Zafra, el siguiente año nos casamos. No, 2001, pero claro. Quiero decir que no, que el tema es que... Acabé a carreira tiempo, en 98, Cisco. Y también luego a mí se me metió a... aparte de carreira tuya, también estuve en Amili, estábamos... qué sé. Y de años después, pues casaste. Sí, madre, no, ya le vamos ahí, cielo. Ahí ya cielo, estamos, allá le vamos. 95. Bueno, pero allá le vamos bastante, son insultos. 95, nos quedamos en el 2011, ¿eh? 6 años más. ¿Cómo te has sentido una boda? Puta, más do que quisiera. Al final nos insultamos. Si os llegas el amor a mí, amigos puta. Y punto. Sí, pero creo que no, porque luego no podéis ir, no, tampoco es eso, porque nos teníamos putos amigos. Por parte de mis padres, hoy tu novio, hermanos, primos, no sé qué. Por parte de su acto, hoy tu novio. ¿Cuántos son? 5 hermanos. 5, por parte cinco. De mi papá. Pero bueno, luego tu familia de San Martín, luego, ¿sabes? Éramos por todos lados, claro. O sea, que quería, y si sabes, ¡ey, asito! Alguien se y alguien se quedó. Que después encima, se cabría porque sí, pero parece que luego, luego tú piensas que no fais con bueno, eso, con la intención de tal, pero, se pero hubo alguien que fue por parte de. No sé por qué, creo que por tu parte. Un de Valverde, que algo hay familiar que tenía Ticalistra. Y tal, que ¿por qué no había invitado? Lo digo. Pues ya no sabes si es compromiso invitado o invitado, no, porque invitado. Realmente no es directamente mi tío. Era Gary, se va a meter. Sí, que tenía relación con pero tenía pero... relación, pero no era con. Y estaba mismo. Tranquila, con ganas, mira que soy ella. Pero después me acuerdo de ya mediodía que estaba ahí tan tranquila que no estaba ni fendo nada, más eso que nada mi mamá, pero viste a ti, digo, como va a vestir leyenda, siendo muy temprano, digo, quita pa' viste tú. Total de que empezó a vivir jaleo, pumba, 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 usa peña. Sí, estuvieran antes en la miña casa. Se iban a comer y no se lo estaban de borrachera. Que estaban de borrachera, que dice, primero da la guerra a él y después me llegan a darme a mí. Digo, esta ya estemos. Ya me puse nerviosa como un ese. Le digo, anda, saca un vestido que ya me voy a vestir. Nada, ¿qué decís? No daba ¿y dónde hiciste este luego con Viti? Aquí, donde te acuerdas que tenía antes o pachiquiño a discoteca, no, no ya fue. Vais tú, donde tenga día, vais tú. Donde tenga, claro, donde tenga Roas ahora, que había feito salón de eso. De bodas, que entonces tenía el salón de eso. Sería después que había feito, ¿no? No, ya llevamos años. No, pero no llevaba tampoco como tú, ¿no? Ya llevamos años. No, porque hasta hace ya poco había sido a discoteca. Ahora, el caso fue cuando fuimos a hacer las fotos.
un día por la mañana antes, 25 de agosto, chovendo. Calor, que feía hasta mediodía. Mucho bien, fomos a hacer las fotos, y menos mal, ¿sabes qué? ¿Dónde nos metemos? En un mirador, ladito, en pero un no tú vengas, mi hermana, el 30 de diciembre habíamos comprado paraguas, blancutó, y choveo a cántaros, y justo paró, diso de chover, y justo para sacarse y para subir a la iglesia, para irse a hacer las fotos, le permitió todo a mi hermana el 30 de diciembre. Ya vaya, en agosto te chove. No, sin agosto, fue un caso, porque, hombre, que chover era exagero, pero ya cambió. Sí, hombre, estábamos haciendo fotos con paraguas. Y diso, tío, bueno, pues aquí... No, tenemos que meternos aquí a Marisa para no quería. Digo, pero si hay río, ¿cómo me vas a meter en un merendeiro? Sí, luego un día, que claro, sí que viene lloviendo, debes choverlo, le dices fotógrafo. Había un pastagal, Miguel, mira, había, no, pero si ves las fotos, seca. No quedan tampoco mal. Dice, sí, un pastagal no. Amarelo así, y un tío, entra pedra, o mira, o aquilo, fide un enfoque, y hasta, mira, me sacó a mí una foto, y una malla. Sí, pero esa porque puso en blanco y negro. Pero que no te da la sensación, dices, tío, mira, está bien. Saca la foto, tótica, porque está guapo. Que digo, que esa tapa es un blanco y negro. Qué cachonda. Que esa no se veía. Pero a otra que estuvo así, mirando. Que ¿en blanco mirando, y negro? Estaba mirando así, me quedaba bien. Y dices, hostia, ¿cómo puede ser que un 25 de agosto, en casa, cuando estaba haciendo fotos, estaba sudando? Y aquí, bueno, chove. Aquí en agosto siempre. Joder, pero. Que después de las fiestas de Logan, luego ya, ¿no? Miguel, pero luego ya, después de las fotos, pasamos a hacer. Ya no chove. Y tampoco probé ni nada de comida. De nariz. Sí. Este come tú. Ahora, es gorda que demos. Pero al final tampoco demos tu gorda, porque tanto hay gente. ¿Qué pasó? Media arancha cuando llegamos. Pues coños pinchos que hemos puesto en la calle. Digo, no, con toda comida que tenemos. Digo, no, no, cuando ya vayas puñendo. Vayas puñendo, que puso el primer plato y aquí os más empezó a pasar mesa por mesa. Mesa por mesa, que cuando me di fotógrafo, venga a partir la tarta. Digo, ¿qué? Ha pasado. Ni nos enteramos ni un plato, no comemos nada. No, y ya la iba picando, pero un punto que hizo que dices, tempo, y no acabamos de recorrer las mesas, que en dado un final al vos le molestó. Es claro, porque os amigos, habíamos dicho, falando con los amigos, y a este último cacho, que ya no conseguimos llegar, pues ya, claro, te ibas a hablar. ¿Sujete la lengua proisa? Sí, con cabeza nos tirábamos un montón. Claro, cuando no bailabas ya te puñas ahí. El problema es eso, que te tirabas bastante rato con la gente. Y luego pues, hubo un montón de gente. Un millón... Y entre que se besen, que se besen, tú no ahí vamos. ¿A quién quitabas? Porque luego te dice, ¿qué hemos pasado? Pero un compromiso, no sabes cómo. Y eso que se casó ese mismo día, o sea, se casó el mismo día primo. Que mucha familia, o de Ovaro Vallito. Se casó ese mismo día y... Ese se casó el mismo día y mucha familia se tuvo que partir. Ese partido. Que si no, había, no sé dónde se había olvidado. Que en la cura no le sentó bien. Había sido un poco río. Que ocurra ni día que pudiéramos claro, otro cura, día. Claro, ocurra el día que quería hacer las que dos bodas y quería que... No, me siento que ya tengo todo preparado, te fallo un año. Le decimos, nos hemos dicho antes que él, no sé cuándo tú habrán dicho, tú te le vas bien con él, pero nos hemos dicho que lo ¿qué pasa? Que ocurra se le va a ver. Y lo decimos un año antes. Pues quería hacer las dos bodas. Lo decimos un año antes. Ocurra también fue a boda. Sí. No sé si estuvo, ¿no? No sé si, sí, un mes, es muy fácil, no sé si estuvo ahí. Que con los de San Martín también se elevaba. Entonces, de esa manera, solo puede haber la nosa. Ah, y el punto es que fomos, la vida habíamos dicho a eso. ¿A qué? Cuando antes de la boda, fomos la Plasencia, esos bichos que sacan ahora las bodas. ¿O qué? ¿A preboda? No, que va. De que se veis un tantos tiendas para hacer, a ver si te toca algo para una boda, o que te toque y te regala un trago. ¿Qué fue? Sí, hasta Plasencia, fomos un día, nos cuatro, encima, como él también. ¿El mundo no? No. Tampoco compramos nada, pero bueno, comemos la leche, digamos, aquel día, pero hasta 3 o 4 de la mañana. Dale, que te veo ahí chicharreando aquellos y presentándote cosas que banda fumo, colega. Pero bueno, son esas cosillas que... Entonces ya, ahí es luego esa noche y ya, pues ya se acabó ahí una fiesta en la discoteca. Hasta las 4 o 5 de la mañana estuvimos yendo. Sí, hasta las 4 o 5 porque pues fuimos comer primo. Era... ¿No, no se pasa ya? No se casa, que anda fuera a dar guerra. Nos estuvimos nada ya porque... Pues ya tiñeramos a Gales. Sí, porque nos ahí nadie dimos regalo de decir de nupcias. ¡Ay, no tiñamos hotel! No tiñamos hotel. Inda se presentó y nos da peña. No, pero bueno, pero por lo menos, como ya tiñamos la nuestra casa, pues que se parece que te... Que te no considera ninguna... Que soy tonta. No, pero en aporte, y eso no fue nada. No, fuera nada. No, dentro de casa no. Si no tiñamos la chave, nadie tiñamos.
ser aquí. Esta Xavi hay que tener la segunda. Que te meten a Sabana. Sí, no, no le... Le pusimos la nueva, una carabina, le pusimos un coche de globos. Una puerta, le pusimos así, porque no quería ofrecer tampoco más trastado. No, pero ahí le pedimos a Xavi a su madre, ahí a Xavi a su madre. Para que no, para que tuvieran que romper los globos para pasar, ¿no? Pero bueno, son... Cada tipo de día siguiente dirían que habían estado tirando cohetes, o no, tiros, ¿cómo era? Tiros, nos pusimos a las 4 de la mañana a explotar todos los globos, salí todos, después de la boda. Oye, un punto. No, y bueno, pues los demás ya tiempo, pues aquí estamos. Mucho dado. ¿Cuántos años ya son? No quiero contar que ya parece que tengo muchas arrugas más que aquí. No, pero si te paras a pensar desde cuando empezamos. Uf, son un montón. Más de media vida juntos. Son un montón de años, en un ideal. ¿30? Porque bueno, casados, vale, y son menos. Pero que juntos así, en plan de estar juntos. ¿De quiénes son 30? ¿Más? En chinas. No vamos adelante, tenemos que hacer las. Y me casaba otra vez, estoy quito. A mí me cabe vestido, amo con lo que otro día. Sí, es verdad, sí. Marisa se mantiene, no sé. Es verdad, le cabe vestido de boda. Ahí tenía foto. Tú cabe, ¿eh? Y a mí no es el que me meta manga. Esta manga siquiera. Es verdad, es increíble. Pues tan cuyo eso que levantes la cintura. Ahí me volví a casar. Y tan cuyo traje. Ahí sí. Pasaremos. Y ahora, pues claro, desde la próxima es a los 25, ¿no? Ey, quiero hacerlo antes. Pues 25 millones de aumenta traje. Hay que hacerlo antes para volverlo de otro día. Pues comprar ti otro modelito. Pero vos los. No, el mismo traje. ¿Con el mismo? Con el mismo. Tú le sacas más partido. Le saco más partido. Pues si no, el utilicio de mi llamada, voz de mi llamada. Le saqué también partido. Pues le entra. Mira, pues sí que no le entrará. Pero es que le queda igual un millón. No, el millón no. Pero bueno. Míralo cómo sabe. Lo que tiene que ir. No, sí, es verdad. Está haciendo la pelota. Claro, es que está muy bueno. ¿Cuándo fue? ¿Tú probatis? Pues es verdad, es que ella digo, no, mira, y un chaleco. Y es que esta noche es de sorpresa, ¿no? Es que mañana me voy a trabajar 3 días. Ah, claro. Toma ya. ¿Qué? ¡Ah! Pues nada, después ya vinieran, pues no se churrumbéis. Los meninos. Meninos Jorge Javier, que se yo muy espabilado, como un rayo. No, otro. Sí. Hostia. Y vos pequeños no puedes negar que ser fijosos, ¿eh? No, hombre. Porque Javier igual que tú y Jorge igual que Mayra. No, pero tienen algo bo. Pero que ser listo como un rayo, como Sumairi. Son listos como un rayo. Estoy más medio crines. Pero físicamente son otro día iguales. Mamá, me he sacado un 9 con 2 días. ¿Qué? Te voy a sacar un 10. Y fotos a falar tú que suspendías. Tienen unas sellas que te cagas. Sí. Y nada, pues Jorge, Javier, pues... Como que intenté siempre con él, porque hay un pequeño susto cuando era pequeña, que se quedó con chamiso. Una crisis de ausencia, pero bueno, en general, ha sido un pequeño excedente ahora de tanto es de como ser como estábamos de estudiar. Limpiando en casa y llega él, estábamos los dos, el pequeño Jorge, llega él a buscar un juguete, agarró mi sogo, no sé, un boneco, agarra, según se va yendo, empieza, ¡puf! ¡Qué duro es el si mayor! Agarra y se va. Digo, pero tú te crees un mi cuesti. Como quedó de la. No, que eso emprende Javier, por ejemplo, que tipo, como más adiensado y entrado mucho en cierta forma de ser. Porque no es con 3 años y medio, 4, ya estaba ahí. Ya estaba él solo en la calle. Y se subía, bajaba y tal. Y había gente que se sorprendía. Y decía, hostia, ¿cómo dices el curso? Pues sí, que un crío, sabe. Hasta donde tú. Sí, que un pequeñino, pero sabe, maduro, pero ¿dónde está? ¿Y qué ten que hizo? Ten y hasta y tengo un conocimiento que. Que sabe que está ahí y dónde tiene que llegar. Jorge, no hemos disado solo hasta. Inda. Bueno, hasta hacer tus ganas porque. No controlaba porque Javier, a su forma de Javier ser. Más tranquilín. A su Jorge forma de. Y Javier lo controla. Y a su forma de ser no era quedarse ahí y decirme voy aquí, no. Mejor picaba billete y se iba para. ¿No te acuerdas? Que se me escapó de la carnicería. Pegó un susto. Chamía este a Machín. Me contaste. Y estaba con Machín este agarrando a Dituna de Juventica que chama a la Guardia Civil porque no aparece. No, a Machín no, estaba aquí en las agudeiras. Pero él entra a carnicería, tú prometo. Fue entrar y se le dice a Bego, ponme esto y seguí. Ya no estaba. Ya no estaba. En Barrocu. Juanita Ducapri. ¿Pero dónde está? Digo, que no me he visto. Se fue Juanita Ducapri, donde Meiti Merchol agarró a Churreira también, buscó por otro lado. Pura plaza. Motóloga, pura plaza. Demos la vuelta, me fue un parque. Que miramos todo. Un sitio que sería más habitual ver que se hubiese movido. Sí, sí, tu tía, que en Viña, Viña, Chusmari, me parece que Viña da nos a porta. Le digo, no has visto a mi pequeño. Ni qué va. Ya le chamé a este y vente para acá que chamé a la Guardia Civil, que un no aparece. Ya me voy para casa chorando cuando vengo un trío tan campante con 3 años. Sin descalzo. Digo, ¿dónde vendrás este mico? ¿Sabes de guardería? Había dicho al día que el patio y sabía que pero que ya los zapatos no me volverán a aparecer. Claro, ¿qué dices? ¿Cómo es posible que? Pero él Viña de vuelta.
otra vez va donde estaba su madre. Pero claro, yo le digo a la historia de agarrar, dice hasta padre. ¿Y qué me digo ahí? Como para disarlo solo. Entonces, claro, ya te creía un poco de que en un test de seguridad y como con Javier, le dices, Javier, ¿qué aquí? Sí, que le dices, estaba ahí y tal, ¿no? En un fe. Pero Jorge sí ha sido más en ese aspecto, como un poquito más cabezonillo que se precisa a su madre. Pues tres puntos que había ganado y has perdido. Vuelve a hacer otra que ya has perdido. Mira, a ver. No, ¿vos contamos historias o contamos historias de los fines de Lagarteiro? Nosotros le falamos en Lagarteiro. Pero sí. ¿Con leyendas? ¿Leyendas? Sí. Hombre, sí, hay cosas que le podías decir en Lagarteiro, sí, o que nos pidan. Y de hecho, Javier, como está muy implicado. Él se ve muy influenciado por la situación. Él se ve. ¿Y hubo una historia que le hemos contado? ¿Algo que le hemos contado a él? ¿Que le hemos contado a él, Didis? Sí, sí, sí. ¿Que le hayamos contado alguna historia? Sí, que ahora no te acuerdo de cualquier cosa. Que ahora sea así. Así nunca hay. Así que de repente, no sé, pero bueno, nos cunelis, vamos por un campo, le vamos a buscar setas. Sí, si vas a la otra, vamos a por setas. Pues ya le estaba contando Seipa y Millón de cuando ellos iban a buscar el nido.